felicitar a las mujeres el día de hoy no está bien. Aquí te voy a explicar por qué y otras cuantas cosas que no debes hacer o decir este día y quizá ningún otro. 1. Decir feliz día de la mujer es algo incorrecto porque esta no es una fecha para festejar, ya que viene de un contexto de lucha lleno de sufrimiento, injusticias y terribles situaciones que se vivieron en el pasado. Por ejemplo, uno de los hechos que más se recuerdan cada 8 de marzo es la muerte de varias trabajadoras de una fábrica textil durante un incendio, que ocurrió porque no pudieron salir de ese lugar ya que su patrón las había encerrado dentro de la fábrica. 2. Por favor, no mandes frases e imágenes que hablen de lo bellas que somos las mujeres. Por más que seas fan de esa canción de Ricardo Arjona, antes de dedicársela a una mujer este 8 de marzo, piénsalo dos veces. Una vez más te digo, esta fecha no surgió para alabar a las mujeres por ser bellas y delicadas, sino para visibilizar la falta de libertades, igualdad y derechos que hemos padecido históricamente. 3. Jamás debes preguntar, ¿por qué no se celebra también el Día del Hombre, eh? Es como cuando alguien que es rubio dice que también con él han sido racistas por su color tan clarito de piel. Y no es por hacernos las víctimas, amigue, pero la desigualdad entre hombres y mujeres la hemos padecido durante toda la historia, así como la falta de derechos tan básicos como votar. Y no se hable de que en países como México nos asesinan solo por ser mujeres o nos pagan menos aunque hagamos el mismo trabajo. Toda esta condición de desigualdad en contra de la que luchamos es lo que conmemoramos este día. Y afortunadamente para los hombres no han tenido que padecer situaciones similares. 4. Tanto si eres mujer como hombre, está mal que digas, ¿feminista yo? Para nada. Y es que en realidad todo el mundo debería ser feminista. Porque a pesar de lo que muchos piensan, el feminismo no consiste en odiar o maltratar a los hombres ni pensar que somos mejores que ellos. El feminismo en realidad es un movimiento que pide para la mujer los mismos derechos, garantías y capacidades que tradicionalmente han sido solo para los hombres. Así que si eres mujer o una persona educada, pues también debes ser feminista básicamente. 5. Y hablando de feminismo, jamás debes llamar a una mujer feminazi. El catalogar a alguien con este sobrenombre solo por expresarse de una manera distinta no es solo súper ofensivo e incorrecto, sino que también desacredita años y años de lucha. Solo para que lo sepas, el año pasado en México hubieron más de 10 asesinatos de mujeres al día. Así que no critiques ni llames feminazi a alguien que simplemente está pidiendo no ser asesinada por ser mujer. Ya lo sabes, amigue. En lugar de felicitarnos, regalarnos flores o mandarnos frases de Paulo Coelho por WhatsApp, lo mejor para sumarte al Día Internacional de la Mujer es reconocer que ambos géneros somos iguales y comportarte de acuerdo a eso.